hubo un intento fuerte por parte del Senado de la República de lograr acuerdos y consensos, y creo que esto se refleja de manera muy clara simplemente en la reforma política, que el proyecto de decreto que salió del Senado, la minuta que fue a Cámara de Diputados, fue por unanimidad y engrupaba una serie de temas importantes, como la propia reelección legislativa, la reelección para buscar a las alcaldías, y buscaba sobre todo darle un empoderamiento al ciudadano, con iniciativas ciudadanas, con referéndum ciudadano, y dos aspectos muy importantes, que es la reconducción presupuestal y el derecho del veto del Ejecutivo para el propio presupuesto. Hubo un aspecto importantísimo en el Senado, también por unanimidad, que es la posibilidad de amparo ante hechos de autoridades contra ya no solo individuales sino grupales, y esto tendiendo sobre todo a lo que es el respeto de derechos humanos. Esto es un hecho trascendental, una reforma constitucional, y la verdad es que tiene un impacto muy muy importante. También por fin se logró precisar y tener ahora sí aprobado los límites para las remuneraciones a funcionarios públicos, de tal manera que ningún funcionario pueda percibir más que lo que gana el presidente de la República. Ustedes saben que este es un tema muy complicado, es muy difícil explicar los salarios, por qué se dan. Aquí en Guanajuato hemos hecho esfuerzos, inclusive con algunas estructuraciones para recomendaciones salariales, alcaldías, ayuntamientos, y es un tema muy complicado. Pero había una práctica, pues, donde cada quien imponía medidas en su propio ámbito de trabajo, de desempeño. Entonces ahora se fijan reglas para que esto no suceda y para que haya por obligatoriedad un respeto a ciertos límites salariales. Se avanzó también en el tema migratorio, en el aspecto de trata de personas, que es un tema muy sensible, es un tema terriblemente delicado, es un asunto que está golpeando a los migrantes, está golpeando al país, y que hoy en día la trata de personas se ha convertido en un negocio a nivel mundial, muy cerca ya del tráfico de drogas, muy cerca del tráfico de armas, y que adquiere cifras impresionantes en montos de millones de dólares y en montos de sufrimiento de personas. Ha afectado terriblemente porque primero se ha multiplicado el fenómeno de la deportación, y esta deportación es lo más cruel que hay porque no contempla la unidad familiar. De tal manera que hay personas que tienen más de 20 años en Estados Unidos que de pronto son detenidos y son deportados a nuestro país. Llegan a un lugar, a su lugar de origen, a su comunidad, y ya no tienen una liga, ya no tienen un arraigo. Parte de su familia se queda allá y se vuelve muy complicado. Vemos que ha venido endureciéndose las leyes estatales, como los lugares que mencionas, ¿no? Y esto ha tenido afectación por temor de nuestros paisanos que están allá a ser detenidos. Muchos de ellos han migrado a otros estados de la Unión Americana, muchos de ellos están prácticamente atemorizados, con temor inclusive de la asistencia diaria a su propio trabajo. Por supuesto, y ustedes saben lo que ha ocurrido desafortunadamente con el narcotráfico, tenemos ejemplos lamentables como el caso de San Fernando, pero tenemos muchos casos más de extorsión, de secuestro express, que parece increíble que una persona que va migrando sin muchos recursos se le detenga y haga que se comunique con su familia y haga que le deposite el dinero a una tarjeta X, a una serie de trampas que tiene, ¿no? Este es el ejemplo típico que hay de abuso por parte del crimen organizado, pero esto llega hasta reclutamiento, llega hasta trata de personas, llega hasta comercio sexual. Esto sucede desafortunadamente.